Bueno, el tema de, del conflicto eh, que actualmente estamos viviendo en Rusia es mmm, difícil de medir para no pasarse de frenada por un lado o por otro. Quiero decir con esto que... No hay que olvidar y no hay que quitar el foco, aunque sea una obviedad decirlo, que al final el principal eh, y primer eh, culpable de este conflicto es Putin, que decide atacar a un país soberano como lo es Ucrania. Y esto no hay que olvidarlo, más allá de que pudiera tener razones para eh, proteger eh, su Estado también, eh, su, su, su territorio y de haber bueno, iniciado otras vías que no fueran esta invasión sin cuartel, que ha causado bajas, por supuesto, a mucha gente, y civiles y niños incluidos. Llegados a este punto, claro, también, también es verdad que ese error de cálculo yo lo digo en los dos sentidos, porque si dejamos que esto por inercia siga y que Putin se haga cada vez más fuerte y que nos chantajea al resto de países soberanos con que tiene el, el tema nuclear en su mano, que es cierto y es eh, un tema peligroso, pero es que por esta regla de tres, si no se le para los pies nunca, mañana, una vez que haya conseguido sus objetivos en Ucrania, puede ir a por Polonia, pasado puede ir a por eh, los países bálticos, es decir, que hasta qué punto no parar los pies a una persona que estamos viendo que además incumple todo lo que en, en estado de guerra, que también hay que cumplir palabras, lógicamente, ha dicho, pues esa es la duda y eso es saber el cuándo eh, enfrentarse a este enemigo que es poderoso por tener el arma nuclear, pero que más poderoso es efectivamente la OTAN en su conjunto, debiera ser. Lo que...